Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Bien criticó al accionar de la fiscal de Estados Unidos, Eleanor Tarlock, asegurando que en lugar de corregir ese testimonio, lo enfatizó durante sus alegatos de cierre en el juicio contra Hoff. Además, García calificó como una conducta grave la acción de retener u ocultar presunta información exculpatoria, así como habían solicitado apelar al veredicto que tomó el jurado en el juicio contra el expresidente Hernández. El equipo de defensa legal el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, solicitó al juez Kevin Castle de la Corte del Distrito Sur de Nueva York un nuevo juicio para el exmandatario. La petición la envió el abogado Renato Estabil. En representación de Juan Orlando Hernández, solicitó un nuevo juicio bajo la regla 33 del Reglamento Federal de Procedimiento Penal por los motivos. Siguen descubriéndose más injusticias y mentiras en el injusto caso que, según dice Ana García, contra su esposo, el cual ha sido una víctima de una injusticia. Se dejó en estado de indefensión, no tuvo un juicio justo. El equipo de defensa legal del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, desde la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castle, un nuevo juicio para el exmandatario. La petición la envió el abogado Renato Stadville. Según dio a conocer Ana García de Hernández, esposa del exgobernante, declarado culpable el pasado 8 de marzo por 3 cargos de narcotráfico y uso de armas. Renato Stadville, en representación de Juan Orlando Hernández, solicitó un nuevo juicio bajo la regla 33 del Reglamento Federal de Procedimiento Penal por 2 motivos, puntualizó García Carías. En el mismo caso, contra el expresidente Hernández, fueron acusados el jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, y el exoficial de la policía, Mauricio Hernández Pineda. Sin embargo, estos dos optaron por declararse culpable a solo días de que iniciara el juicio. Pese a que desde su detención rechazó los cargos, el primero en declararse culpable fue el ex policía Hernández Pineda. Lo acusa la justicia de Estados Unidos. El acusado se declaró culpable del cargo 1 de la acusación formal sustitutiva S4 de 21SC-963-952A. Confirma la resolución. Los fiscales sacaron a relucir los sobornos de más de $450,000 que se entregaron a Hilda Hernández, hermana del expresidente, los vínculos con Fabio Lobo y los cachiros para mover drogas, utilizando los equipos de seguridad. No le pedimos que apruebe lo que hicieron estos hombres, pero estaban allí, en el paraíso, en casa presidencial. Jo los llamó mentirosos profesionales. Eran narcotraficantes profesionales como el acusado. La única diferencia es que Jo era un político. En la exposición, recordaron que Hernández dijo bajo juramento que no conoció a Giovanni Fuentes Ramírez, narcotraficante condenado en Estados Unidos, pero mostraron fotografías del expresidente con sus hijos y pruebas que indican que ambos eran socios, algo que Jo no pudo explicar. Además, mostraron las fotos de un encuentro entre Hernández con un miembro de los Valle Valle en 2010, argumento que terminó siendo trascendental en la decisión del jurado. Los Valle se pusieron demasiado ruidosos. La defensa enfatizará en que Valle fue un extraditado por Jo, pero considere la línea de tiempo. Se asociaron con Jo y luego cambió. En 2010 ya vieron esta foto, Arnulfo Valle y Jo en el Mundial. Jo dijo que no se acordaba. Al mismo tiempo, detallaron que Hernández no extraditó a los Valle para luchar contra las drogas, sino para salvar su propio pellejo y enviar un mensaje. Jo testificó que visitó Estados Unidos para reunirse con gente. Claro, nada de eso deshace su narcotráfico. El caso de la defensa no cambia en nada. Para culminar, explicaron que la conspiración es un acuerdo que no necesariamente implica un contrato. Jo pensó que había engañado a todos. Pensó que podría engañar a todos haciendo algunos viajes, pero estaba ayudando a los narcotraficantes. Que Jo rinda cuentas. Encuentren lo culpable. Gracias. Rápidamente, el juez Kevin Castle le cedió la palabra al abogado Renato Stabile para que presentara sus argumentos finales, intentando persuadir al jurado con un retrato dramático y siguiendo la estrategia de desvirtuar lo dicho por la fiscalía con la poca presencia de pruebas físicas en el juicio. Uno esperaría ver video y audio. No tenían ninguno. Hablaremos del radar inexistente, sin fechas concretas. Hubo testigos imparciales, quizás algunos. La mayoría tenían una agenda. Experimentado abogado dijo en su conclusión que los narcotraficantes y asesinos mintieron en venganza contra su cliente y fueron utilizados por Estados Unidos, siendo capacitados para hablar sobre sus acuerdos de cooperación y luego obtener rebajas. Luego, a solo 5 días de que iniciara el juicio, el ex jerarca policial sorprendió a Honduras al admitir ante la oficina del juez Kevin Castle que es responsable de los delitos que se le imputan. Cabe mencionar que durante la audiencia que se realizó el 18 de enero,
Bonilla aseguró ante el juez Caster que no era ningún delincuente. Pronunció en su refutación al cierre de los argumentos, señaló que la lucha de Ho contra la narcoactividad era un invento. Reiteraron que Hernández no era un duro con el crimen, era un duro con sus enemigos. Tras varias prórrogas, la declaración de culpabilidad de sus coacusados y a casi 2 años de su extradición, el expresidente Hernández ha tenido muchas controversias en su caso, ya que en su contra han habido testigos que han dado fe de toda la corrupción que hubo y que recientemente le han dado un plazo para repetir un nuevo juicio. El juez a cargo accedió mientras que la fiscalía aún no está de acuerdo. El testigo sorpresa y la última carta de la defensa era que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, atestiguara en su propio juicio, lo que representó que tomara también el riesgo de enfrentarse a las preguntas directas de la fiscalía. Al inicio se vio cómodo con el interrogatorio planteado por su equipo de defensa. Expresó haber impulsado la extradición por narcotráfico porque estaba muy preocupado por el país. En ese momento, el juez Kevin Castell lo detuvo y dijo: "Odio interrumpirte, pero responde únicamente las preguntas", y así llamó su atención en varias ocasiones, con el objetivo de evitar que el expresidente se extendiera en sus justificaciones en forma de discurso. Ho admitió haber conocido por casualidad a Alexander Ardón y reunirse con él en 4 ocasiones, una de ellas en su casa. Le pidió que no se volviera a postular como alcalde porque escuchó que el entonces edil estaba involucrado en trasiego de drogas. A la interrogante sobre si Hugo Ardón manejaba el fondo de carreteras y daba contratos a grupos narcotraficantes, respondió que así lo entendía. Admitió que su política era conceder cualquier solicitud de extradición de Estados Unidos y que era un trámite ordinario, a pesar que es el sistema judicial de Honduras quienes debían decidir en base a ley y se evidencia una posible injerencia. Reconoció haber estado con Fuad Jarufe y visitarlo en su oficina de Graneros Nacionales en Choloma. Mencionó no aceptar un soborno de él, pero que siempre contribuyó al Partido Nacional. Negó todo vínculo con el Chapo, pero dijo que como gobierno usaban la pista de aterrizaje en Lempira para el turismo. Llamó mentirosos a los testigos Fabio Lobo, Luis Pérez y el contador José Sánchez. Describió haber recomendado a Tony Hernández que se fuera a Estados Unidos cuando surgieron los rumores y enfrentara sus problemas. Rechazó ser cercano a su propio hermano por tener 10 años de diferencia de edad. Luego indica que nunca supo que su pariente era negro. El momento crucial llegó en el contrainterrogatorio del fiscal, quien le consulta: "¿Has oído hablar de los mayores traficantes de Honduras?", y él acepta que sí. Luego, en preguntas específicas sobre Alexander Ardón, Giovanni Fuentes Ramírez, Mario Calix y el Chapo Guzmán, sus respuestas coincidían en "no lo recuerdo" y "no estoy seguro". En el mismo caso, contra el expresidente Hernández, fueron acusados el jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos el Tigre Bonilla, y el exoficial de la policía, Mauricio Hernández Pineda. Sin embargo, estos dos optaron por declararse culpable a solo días de que iniciara el juicio. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.